Hoy presentamos El Zapatero. La historia cuenta que había un zapatero que no podía cubrir sus mínimas necesidades con lo que ganaba en su trabajo. Un día llegó Dios y le pidió que le arreglara sus sandalias, que estaban muy deterioradas. Dios le dijo: "Te puedo dar lo que quieras si me las arreglas". El zapatero lo miró con desconfianza y le dijo: "¿Me puedes dar tú el $1,000,000 que necesito para ser feliz?". Entonces Dios le respondió: "Te puedo dar $100,000,000, pero a cambio tendrías que darme tus 2 piernas. El zapatero respondió: "¿Y de qué me sirven $100,000,000 si no tengo mis piernas?". Pero Dios insistió: "Te puedo dar $500,000,000, pero me tendrías que dar tus brazos". "Pero Señor, ¿qué puedo hacer con $500,000,000 si no tengo mis brazos? Ni siquiera podría comer solo". El Señor le habló de nuevo y le dijo: "Te puedo dar $1,000,000,000, pero tendrías que darme tus ojos". El zapatero respondió: "¿Qué puedo hacer yo con tanto dinero si no podría ver a mis hijos ni a mi esposa y las cosas bellas que tiene este mundo?". Dios, con una sonrisa dulce, le dijo: "Tú, mi querido zapatero, dices que eres pobre, pero ya te he ofrecido $1,600,000,000 y los has rechazado. ¿Qué no te das cuenta lo rico que eres? ¿Que no cambiarías por todo el dinero del mundo las partes de tu cuerpo que yo te di completamente gratis?". Es importante dejar de ver las riquezas que nos rodean y que no podemos obtener, y agradecer profundamente a Dios por nuestra salud, pero sobre todo por la vida que Él nos regaló, que son las joyas más valiosas que podemos poseer.